Hemopoyesis. Todos hemos escuchado hablar de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que están en la sangre. ¿Pero qué son? ¿De dónde vienen y a dónde van? El día de hoy vamos a simplificar la ciencia con la ayuda de marcadores, hojas de papel y plastilina. Así será más fácil. Toda célula hemática o sanguínea se produce a partir de células madres primitivas, dentro de la médula ósea o en el centro de los huesos. Las células madres presentan proliferación, autorrenovación, diferenciación. Las células madre son células mononucleares o de un solo núcleo, que no pueden ser diferenciadas morfológicamente de los linfocitos. Una célula madre hematopoyética totipotencial produce una célula madre linfoide pluripotencial, así como también otra mieloide pluripotencial. Las células madres mieloides pluripotenciales dan origen a células progenitoras cada vez más diferenciadas que apoyan la producción de todas las células hemáticas no linfoides. Existen las unidades formadoras de colonia, células progenitoras que dan origen a múltiples subcolonias llamadas unidades formadoras de ráfagas. Las células progenitoras oligopotenciales son bi, tri, tetra, penta o hexapotenciales. Las unidades formadoras de colonia, granulocito, eritrocito, macrófago, megacariocito. Las células progenitoras, para ciertas células tisulares, también se presentan en la médula ósea. Estas incluyen células progenitoras para las células reticulares medulares, osteoblastos y osteoclastos, y para células cebadas, dendríticas y de Langerhans en otros tejidos. Factores de crecimiento hematopoyéticos. La hematopoyesis o formación de las células sanguíneas es específica. Los factores de crecimiento hematopoyético son denominados poyetinas, y estas son la eritropoyetina y la trombopoyetina, que se encargan de los eritrocitos o glóbulos rojos y de las plaquetas respectivamente. Otros son conocidos como factores estimulantes de colonia. Otros se conocen como interleucinas. Las células hematopoyéticas coexpresan receptores para más de un factor de crecimiento hematopoyético sobre su superficie. Así pues, se estimula en específico el desarrollo de la línea celular necesaria. Importante es que el paciente tenga un buen aporte nutricional. Sumados a los aminoácidos y ácidos esenciales, diversos metales y vitaminas son requeridos para la eritropoyesis o formación de los glóbulos rojos de forma normal. El hierro es necesario para la síntesis del hemo, componente esencial de la hemoglobina y ciertas enzimas. El cobre, en la forma de ceruloplasmina, es importante para la liberación del hierro. La vitamina 6 es cofactor en el primer paso enzimático de la síntesis del hemo. Formas activas del ácido fólico, necesario para transferir el carbono del ADN y ARN. La B12, para la producción eritrocitaria. Un rubriblasto tiene 4 divisiones en un periodo de 3 a 4 días, produciendo unos 16 metarrubricitos que ya no tienen capacidad de división. Estas divisiones se conocen como maduracionales, pues existe una maduración progresiva del núcleo y citoplasma. A medida que estas células se dividen y maduran, disminuye el tamaño celular global, incrementa la condensación de la cromatina nuclear, declina la basofilia citoplasmática y hay acumulación progresiva de la hemoglobina, la cual imparte esa coloración roja al citoplasma. Un eritrocito inmaduro o reticulocito
se forma luego de la extrusión del núcleo del metarrubricito. Otros receptores de la superficie de los macrófagos medulares rodean y fagocitan los núcleos extruidos. La maduración reticulocitaria comienza en la médula ósea y se complementa en la sangre periférica y vaso en caninos, felinos y cerdos. Cuando madura el reticulocito, pierde los receptores de superficie necesarios para adherirse a los componentes fibronectina y trombospondina de la matriz extracelular, facilitándose así su liberación desde la médula ósea. Los reticulocitos se vuelven flexibles o deformables con la maduración. El riñón, en un estado de hipoxia tesular, activa sensores para controlar la eritropoyesis, por tanto, la liberación de los eritrocitos. La cantidad normal de neutrófilos maduros almacenados en la médula ósea es varias veces superior a la presente en la circulación. Las plaquetas sanguíneas de los mamíferos se producen a partir de células gigantes multinucleadas en la médula ósea. Se llaman megacariocitos. Los megacariocitos inician una endomitosis, es decir, una reduplicación nuclear sin división celular. Ocurren de 3 a 5 reduplicaciones que redundan en 5 a 32 grupos de cromosomas en los megacariocitos. Estas plaquetas, con apariencia de cuentas, finalmente se fragmentan en plaquetas individuales dentro de los senos y circulación general. Se calcula que unas 1.000 a 5.000 plaquetas se producen a partir de cada megacariocito. Los megacariocitos están ausentes en los no mamíferos. Antes de nacer, en fase embrionaria, la hematopoyesis se da fuera del cuerpo, en el saco vitelino del embrión. En el feto temprano, el hígado y el bazo son los principales órganos hematopoyéticos. La médula ósea y los órganos linfoideos periféricos se transforman en lugares hematopoyéticos significativos durante la segunda mitad del desarrollo fetal de los mamíferos.